Bien amigos, estamos de vuelta en la transmisión oficial de la Liga Fútbol Junior en este segundo partido. Ahí están saliendo al terreno de juego del complejo deportivo Fray Luis, mejor conocido como la Guacamaya. Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello en este segundo partido de este primer día de la fase final. Todo listo entonces para escuchar. Las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está Puerto Cabello completamente de blanco y estudiantes de Mérida con su tradicional uniforme blanco con rojo. Estamos listos entonces para presenciar el segundo compromiso. Más temprano, Deportivo Petare y el cuadro de UCB empataron a un gol. Sumando entonces así sus primeros puntos. Un punto para cada equipo. En este grupo A. Academia Puerto Cabello que llegó... Anoche a la ciudad capital. Se están hospedando en un reconocido hotel aquí en Caracas. Estudiantes de Meria también eh, llegó al país, a la capital, disculpen, el día de ayer. Viajaron por avión desde el occidente del país. Así que todo listo entonces. Ahí está. Academia Porto Cabello completamente de blanco. Algunas eh, franjas azules en su uniforme, mientras que Estudiantes de Mérida con su tradicional rojo y blanco y su chor azul medias rojas. Raúl Zambrano en los comentarios, en la narración Julio Sorondo, en lo que es la Liga Fútbol Junior. Seguimos con las transmisiones de esta jornada inicial de la Liga Fútbol Junior. Vamos con las alineaciones. Estudiantes de Mérida en condición de local frente a la Academia Puerto Cabello, estudiantes va con David Contreras en el arco, Ronaldo Álvarez, lateral derecho, González Márquez y Mallorca, es la línea de eh, defensiva, Uzcategui y Ángel Ávila en la primera línea de volantes. José Alarcón como extremo por derecha, Luis Ávila por izquierda, José Ardila es el 10. Y Kevin Zambrano con la número 9. Única referencia del técnico histórico, Ildemaro Fernández. El conjunto de la Academia Puerto Cabello va con Humberto Puma en el arco, Jesús Díaz, Williams Luque, Santiago Gómez y Gabriel Reyes, estos dos últimos con experiencia en Primera División, en la defensa, Rancés Rojas y Diego Martino en la primera línea de volantes, Rafael Zambrano como extremo por derecha, Roberto Sánchez como extremo por izquierda con la diez, Juan Agüero con las 7 es el enganche del equipo y Gabriel Monjes es el delantero centro. Todos dirigidos por Daniel Uzón, el conjunto porteño de la academia, frente a los rojiblancos. Hay rumor de buen fútbol aquí en este segundo partido, después del partidazo empate 1-1 que tuvimos en esa. Bueno, bien tempranito, a las 8 de la mañana. UCB frente al Deportivo Petare. Se abre la Liga Fútbol Junior. Allí está Anderson Tobar, el principal del distrito capital, el encargado de impartir justicia. Prepare cronómetro, Pablito Rondón, porque vamos a presenciar este segundo partido del día. Recordemos son cuatro. En la tarde van a estar Carlos Quintero y Elías López allá en Cocodrilos Sport Park. Con el grupo B, todo está listo, cronómetro listo para tomar. Los capitanes también ya y guardametas colocados en sus puestos de costumbres. Mucha gente también que se ha acercado a la tribuna de la cancha número uno. Empieza el partido y dejo la narración a Julio César, sonando el emperador del gol. Hoy es un día bonito, hoy es un día de fútbol, ya están jugando estudiantes de Mérida, Academia Puerto Cabello. Ahí está Contreras, no, este es Puma, ahí está Puma, arriba Puma. Este es el primer ataque de Puerto Cabello. Buscaban a Monjes, no podía el número 9. Por allá también está Zambrano. Para devolver con las manos está Álvarez. No podía Reyes. Sacaba por ahí muy bien Carpio. Cero a cero en estos primeros minutos. Este es el segundo partido de la Liga Fútbol Junior. Ahí está Álvarez, con las manos que ponía otra vez a jugar la pelota. parecía una infracción. El principal dice que no, que sigan. Roba la, la pelota Academia Puerto Cabello. Ahí viene el 10. Ahí va Sánchez, este es el distinto de este equipo Atención con Sánchez a ponerle el ojo Robaba de buena, de buena manera Rancés Está Martino El cambio de Martino para buscar al 11 Quería profundizar con Zambrano Bueno, importante destacar eh, Raúl, que de este equipo De Academia Portocabello El número 29, Gómez Ya ha jugado y ha debutado en Primera División Es el capitán con un buen físico ahí el defensor central entonces del cuadro, del cuadro de Academia Puerto Cabello. Con las manos va a meterla al terreno de juego Díaz para recibir a esta Sánchez también esta Monjes. Sacaba el cuadro de estudiantes de mérito es el 37. Estoy hablando de Alarcón. No podía Zambrano, saque de banda para estudiantes de Mérida. Otra vez al ahí está el 37. Trataba de profundizar. La roba academia Puerto Cabello. El que sale es el número 28 Márquez. La metía para el delantero ahí está Zambrano, que pivoteaba, no podía Zambrano. Para el otro lado con el número 10, con Sánchez. Tampoco podía Sánchez. Saque de banda para el cuadro de Estudiantes de Mérida. Pedían una mano, el principal dice que no. El remate. Ahí está muy bien. Sin problemas para Contreras. Con el número uno, el arquero de Estudiantes de Mérida. Arriba Contreras quiere buscar a su delantero. Trataba de pivotear, no podía Zambrano. Por allá va Luis Ávila Luis Ávila, que es hermano de Ángel Ávila. Luis Ávila con el 11, Ángel Ávila con el 8. Ahí está el hermano Ávila. Por allá, por ese lateral está Álvarez. Parecía una infracción, llegaba tarde Álvarez. El principal dice que sí, que hubo infracción. Tiro libre para el conjunto de Academia Puerto Cabello. Nerviosismo en estos primeros minutos. Hasta el momento no hay llegadas claras de ninguno de los dos equipos. Entonces la moción de la Liga Fútbol Junior en los comentarios, Raúl Zambrano en la narración, Julio Sorondo en este segundo partido de esta primera fecha, de esta fase final, en busca de un cupo a la Copa Libertadores 2022 que se va a jugar en Ecuador, en febrero, si no me equivoco, ¿no? Del 2 al 19, más o menos así es la cosa. Va a levantar con las manos el cuadro blanco que es Academia Puerto Cabello. Buscaban al delantero. Otra vez la pelota afuera. Sin problemas todavía para ninguno de los arqueros. Cuatro minutos de compromiso, Julio. Ya la gente de, de Mérida y también de Puerto Cabello empiezan a conectarse en el canal de YouTube oficial de la Liga Fútbol. Este segundo compromiso. Estudiantes de Mérida frente a la Academia Puerto Cabello aquí en la cancha número uno. Del complejo Fray Luis de las Mercedes, o mejor conocido como Las Guacamayas. Después de lo que fue el empate entre UCB y el conjunto Deportivo Petare, uno a uno. Ahí está Agüero con el número 7, toca para Sánchez. Este Zambrano, otra vez con Agüero, ya va a meter el 7, el centro para buscar al delantero. Cuidado que el portal le queda a Sánchez, pero está de espalda al arco. Vamos a ver qué inventa el 10. Lo machacan abajo, finalmente se le va la pelota, saque de banda para el conjunto de estudiantes de Mérida, lo va a hacer con el número 2, Álvarez. Julio, que yo recuerde, ¿no? Tres de los que veo en la cancha ya jugaron en primera división. Por Academia Puerto Cabello, Gabriel Reyes, que tiene mucho tiempo ya jugando en primera, lateral izquierdo con el número 25, y también Santiago Gómez. El casaca número 29, marcador por izquierda. Y por Estudiantes de Mérida, recuerdo Javier Márquez. Debutó esta temporada con Leonel Bielma, técnico de Estudiantes de Mérida, juvenil. Allí jugó con Javier Márquez. Eh, bueno, por allí nos van a confirmar también el jefe de prensa de, de Estudiantes, cuál... Ah, bueno, Alarcón, allí está. José Alarcón, número 37 entonces, dos de estudiantes de Mérida y dos de Academia Puerto Entonces tenemos a cuatro en cancha que ya saben lo que es jugar en la primera categoría, Julio. Esa es la calidad de este torneo. Importante también reflejar ese aspecto. Jugadores muy eh, jóvenes, pero con experiencia ya en importantes competiciones. Ahí trataba de robar Rancés recuperaba estudiantes, pero finalmente la pelota le queda a Academia Porto Cabello. Están los guerreros del Fortín, como se hace llamar este equipo, que fue el último campeón, de Venezuela, fue el último representante de Venezuela en la Copa Libertadores, aquella del 2020, hay que recordar que en el 2021 no se realizó por la pandemia, así que tenemos en cancha, estamos viendo hoy al último representante de Venezuela en una Copa Libertadores de esa categoría. Usted preguntaba por la fecha de la Copa Libertadores... Juveniles del 2022, que se va a jugar en Quito, nos confirma Palo Rondón que va a ser del 5 de febrero hasta el día 20. Bueno, de los ocho equipos que están aquí, uno va a representar a Venezuela, el que resulte campeón el próximo sábado, desde las 2 de la tarde en el Estadio Olímpico, gran final que va a servir de antesala para na nada más y nada menos, Julio, que el clásico del fútbol nacional, Caracas Fútbol Club frente al Deportivo Táchira. Mira que ya, ya publicaron las entradas. Ahorita le vamos a confirmar los precios y dónde usted va a comprar esos boletos, si quiere presenciar esa final, pero ya están publicados en la cuenta oficial de Instagram y también de Twitter de la Liga Fútbol. Espero que me regales una. Raúl, ahí el pelotazo para buscar al número 7. Este es Agüero, no llegaba Agüero, sí llegaba finalmente. Robaba el cuadro de estudiantes de Mérida. No podía por ahí. Alarcón no finalmente era Buscate y el que echaba esa pelota a raya final con las manos va a devolver Mallorca. Ahí va el 3 arriba para buscar al Arcón, la trataba de peinar, la pelota que le pegaba al, al número 2 Díaz. Con las manos rapidito, ahí está el Arcón al área, sacaba el experimentado Márquez. No era Gómez el que sacaba con el 29, capitán del conjunto de Academia Portocabello. 0 a cero en estos primeros minutos. La Liga Fútbol Junior en su fase final. Esta es la emoción del fútbol. Los lunes en la mañana se respira fútbol. Los martes también. El miércoles también. Toda semana. Y el viernes las semifinales. Y el sábado la final. Bueno, saludamos a las más de 100 personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube. Va el centro. Sin peligro, la pelota se fue. Saque desde el arco para Puma. Los capitanes hoy han jugado en la primera división. Como decíamos, Javier Márquez por Estudiantes de Mérida. Recuerdo Javier Márquez porque jugó en Deportivo La Guaira aquí. En la época donde estuve trabajando con Deportivo La Guaira, Javier Márquez estuvo acá. Él y David Contreras, los dos. Guardameta de Estudiantes de Mérida. Y por el conjunto de Academia Puerto Cabello, Santiago Gómez es el capitán, el número 29. Allí, bueno, la experiencia, el ser recorrido que tienen, sus técnicos obviamente apuestan por ello para ser la voz de mando y liderar desde lo que es la experiencia a sus compañeros. Ahí pasaba Mallorca, la pelota es que se le iba. Saque de meta otra vez para Puma. Y hoy defiende el, el arco de Academia Puerto Cabello. Torneo de Educación Sub-20. 2003, 2004, 2005 es lo que prevalece en los años de nacimiento en esta categoría. Saca el equipo Puma. Va a levantar. La pelota se le mueve por la brisa. Así estará, ¿no? De Fuerte la brisa que se le mueve el balón allí a Humberto Puma. Ahí e va arriba, Puma, con el pelotazo. Ahí estaba la peinada entonces del cuadro de me Portocabello, pero cerraba sin problemas. Márquez. Giraba Ávila. No podía Ávila. Ahí está Luque. Mete para el número dos. El centro. Sin problemas para Contreras. Muy seguro. Eh, David Contreras fue campeón nacional con Deportivo La Guaira. 2000, eh, sub-14, dirigido por Johnny De Freitas, ya lo, lo, lo manifestábamos antes y era el guardameta de, de ese equipo, varios de, de sus compañeros están en, en la UCB también en Deportivo Petare, ahorita regados algunos otros pudieron quedar en Deportivo La Guaira, pero de esa generación, la mejor del país en ese momento bueno, David Contreras era el guardameta para que tengan una idea de lo que representa el número uno del rojiblanco David Contreras Ahí robaba a Carlos Reyes la barrida infracción sobre el número 6, sobre Rancés y a tarjeta amarilla. Sí. Tarjeta amarilla para el defensor, el compañero de, de Javier Márquez es Ángel González, el número 4, bueno, la primera tarjeta amarilla, Pablito. Bueno, nos confirma el jefe de prensa de estudiantes que no fue a Ángel González, sino a y el número 30. Estaba hablando, ¿no? González, y parecía, ¿no?, que era a él el que le habían amonestado. Pero bueno, ahí está corregida la información: Wilmer y amonestado. Ahí va el tiro libre, el derechazo, la pelota que pegaba en la barrera. Sánchez finalmente el que estaba rematando. Sin problemas entonces para Contreras. Arriba Contreras para buscar a Zambrano. La pelota va para él. Cerraba de buena forma. El cuadrado de cambio. por Cabilla. La pelota sigue en juego. La pelota sigue en juego. Ahí está Güero. Giraba Güero. Para buscar a, a Sánchez. Sacaba otra vez Márquez. Cuidadito que la pelota está en juego todavía. Por allá para cerrar estaba el número 2 Álvarez. Saque de peta que va a ser Contreras. Transmite el link, reenvía el link en los grupos de Guasó, en el grupo de condominio, en el grupo de compriventas, que todos vean. La fiebre del fútbol. En el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, vamos a conectarnos a través del link de YouTube. Ya tenemos casi 150 personas conectadas, Hay mucha gente de Mérida, por allí David Mejía, dale académico, gloria, perdón, vamos estudiantes. Fran Alarcón, vamos académico. Emilio Suárez, vamos academia. También tiene la gente de academia allí su hinchada. Voy a ustedes, Academia, Dios los bendiga a todos, dice Griseldis Ochoa. Dice Angie Bermúdez, claro que Academia tiene fanaticada, aquí estamos enviando fuerza y súper buena vibra, vamos. Sí, aquí está la barra del castillo, Sebastián Ramírez, ajá. Allí la gente de Academia respondiendo a los académicos de Estudiantes de Mérida. ya 151 personas conectadas a esta hora, 10 y 43 de la mañana acá en este sol. Sabroso de las Mercedes en la capital. Llegando el frío de diciembre y nosotros disfrutando de la fiebre del fútbol con este torneo de Ecuación Sub-20. Cuando hubo infracción, hubo una carga ahí pesada de Márquez. Así que tiro libre, peligroso para el conjunto de estudiantes de Mérida. La tiene ahí entonces a través de la pelota parada. El cuadro de Academia Puerto Cabello. En los comentarios, Raúl Zambrano analizando el juego. Siempre con sus palabras bien acertadas. Y en la narración, quienes habla Julio Sorondo. Para la contra de Estudiantes de Mérida, quedan, quedan dos. Zambrano y Alarcón. Tres contra dos, ahora sí tres contra tres. Por ahí también se mete el ocho, Ángel Ávila. Así que... Uno, uno y uno ahí, las parejitas a la contra de Mérida. Cuidadito que está. Como quien dice por ahí, están en lo justo los defensores de acá de Puerto Cabello. Cuidado con la pelota que queda entonces dividida. Hay dos en la barrera, va a venir el tiro libre. En el arco está Contreras, de estudiantes de Mérida. Quiere picar adelante Puerto Cabello, va el centro pasado, el segundo palo. Muy bien, Contreras para retener y ahora va a jugar en largo para buscar al arcón. Finalmente que te da la pelota es Ángel Ávila. Ahí está Ángel Ávila, no pudo hacer la conexión con Zambrano. Se lamenta el cuadro académico, se lamenta estudiantes de Mérida. Pero qué bien Contreras en salir jugando rápidamente. Primero atenazó bien con sus dos manos arriba, Contreras salió rápido buscando a Ángel Ávila, el casaca número 8 de los dirigidos por el Fernández y le cuento algo el canal de YouTube está explotando. Ya vamos rumbo a los 200 conectados. Allí agradecerle a esas personas que están desde Mérida y Puerto Cabello y también desde otras partes de Venezuela y del de continente, viendo el talento que crece en Venezuela. Años 2003, 2004, 2005, esa generación de relevo que viene. Para nuestro fútbol nacional y también que van a nutrir, claro que sí, nuestras selecciones juveniles. Ahí va el centro, la pelota que entra, sí, cuidado que llegaba por ahí Álvarez. Pero primero está Luis Ávila, ahí está el hermano de Ángel. El centro para buscar al arcón, cuidadito que estaba por ahí, parece que hubo roce, el principal dice que no. Ah, no, sí, hay tiro de esquina para el cuadro de estudiantes de Mérida. Finalmente hubo un roce de Puma. Así que al balón parado quiere picar adelante entonces Estudiantes de Mérida. El equipo de estudiantes de Mérida, que bueno, todavía no, no ha inquietado a, al guardameta Humberto Puma, tratará del de, juego aéreo. Mucho cuidado con Javier Márquez, porque por allí siempre, siempre gana, Julio. Ahí va el centro, la pelota pasada. Se pierde. Saque de banda para Academia Puerto Cabello. Hasta el momento no hemos gozado de ocasiones claras. Va a levantar Reyes con las manos. Allá está metido el 25. Parecía sobrecarga de Márquez. El principal dice que no, que sigan jugando. Ahora sí estaba adelantado Zambrano. Hay una, hay una estadística, una vez estuve leyendo en un libro, Raúl, que los saques de banda ahí en ese lado de la cancha, en ese sector... Tiene un alto porcentaje de, de, de ser perdidos y ser recuperados por el rival. Una, una táctica que utilizaba muy bien el Loco Bielsa. Julio, también hay mucha experiencia en los banquillos. Daniel Usón ha sido asistente, eh, bueno, ha sido técnico interino de Academia Puerto Caballo. Bueno, aquí está Academia. Discúlpame que venía un remate, una zurdita ahí. No le dio seco. Por esta, Ávila, se la toca a su hermano. El que recuperaba era... El cuadro de Academia Puerto Cabello arriba, que no quiere problemas, Márquez. Arriba para buscar al arcón. La protege al arcón, le da la espalda al rival. Sin embargo, la va a dejar salir Luque. Finalmente era Jesús Díaz, saque de meta para Puma. Bueno, decíamos que Daniel Uzón fue técnico interino del primer equipo de Academia Puerto Cabello en un par de oportunidades. Y de mano Fernández. Es asistente, fue asistente. Lo machaca bajo Luques. Sigue Zambrano, le saca un córner. Así que tiro de esquina entonces para el conjunto académico que por la vía aérea tratará de romper el cero en el marcador. Esto es la Liga Fútbol Junior. Torneo Adecuación Sub-20 en busca de un cupo o, del, o en busca del representante de Venezuela en lo que será la Copa Libertadores Sub-20. Ahí va el centro, pegadita al primer palo, despejado muy bien. Puma, otra vez el remate, la pelota que le va a quedar a Sánchez, infracción sobre Sánchez, le pusieron las manos en la espalda, a jugar desde el piso del cuadro de Academia Porto Cabello, persiste el empate en el marcador, el profesor dice que sí, que sigan jugando, ahí está la media vuelta y dejó uno en el camino, la pudo tocar de gran manera, casi la perdía ahí el defensor Gómez, sin embargo salió del peligro y es saque de banda para Academia Puerto Cabello, va a levantar a Reyes con las manos, Estamos en La Guacamaya y usted en su casa, en cualquier parte del mundo, en su trabajo, puede presenciar el talento venezolano, el talento joven a través del canal de YouTube de La Liga Fútbol. Ya superamos los 20 minutos de este primer tiempo. Sigue la paridad, todavía no, no, no contamos con esa gran jugada donde el guardameta haya sido figura, o donde bueno, ha sido exigido ¿no? el, el arco contrario. Pero sí tenemos destellos ¿no? de, de, de técnica, los equipos bien ordenados. Puede ser que ocurra como el partido anterior, donde la primera parte fue mucho estudio, pero en la segunda mitad, explosión total. Ahí va el centro para buscar a Luke, el altote de Academia Puerto Cabello. Sacaba de buena man, de buena manera. Al arcón. Saque de banda entonces para Academia Puerto Cabello. Ya vuelve el central, que lo habían mandado a cabecear. La bronca de los centrales, cada vez que lo mandan a cabecear y la pelota no le cae cerca, tienen que regresar, tienen que regresar otra vez. Ahí va con el 2 para levantar Jesús Díaz. La va a meter a la olla, ya la lanzó Díaz, sacaba de buena manera estudiantes de Mérida. Otra vez, cuidadito que la pelota la tiene Monjes, quería girar la pelota arriba al techo de la guacamaya. Será saque de banda, entonces, indica nuestra amiga. Por allá está nuestra amiga, Yelixa. La asistente número uno, sí, Yelixa Sáez. Hay una buena presencia de, de público aquí en, el, en la tribuna, en la cancha uno. Mira que hay un, un bonito debate entre los aficionados de ULA y Estudiantes de Mérida. Están debatiendo quién es más grande en Mérida. Imagínese usted, tan divertido esos comentarios. Una tierra de puro fútbol allá en el occidente del país. Va a levantar Reyes. Estudiantes de Mérida todavía no puede salir del asedio el rival. Ahí giró Agüero, el centro de Agüero. Tiro de esquina para Academia Puerto Cabello. Y ahí van otra vez los centrales. Gómez y Luques para tratar de meter un cabezazo entonces que los ponga por delante en el marcador. Va a levantar Zambrano. Se cambió de lado para levantar por aquel sector de la cancha. Iba con la zurda Zambrano para el ataque. Quedan dos de Mérida. Está Alarcón y Zambrano para la contra. Ahí va el centro de Zambrano con Rosca. La pelota que queda muerta en el área. El remate finalmente del número 25. Otra vez le queda a, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un jugador tendido. Sí, por eso para las acciones del principal. Pero estuvo cerca entonces el cuadro de Puerto Cabello de Picar Adelante en el marcador. Creo que es el central el que quedó mal. Ángel González. No, no veo bien quién desde acá quién, quién es, pero. Bueno, ya, ya se recuperó. Sin asistencia. Gracias a Dios ya está de pie, sin mayores complicaciones. Que siga el juego entonces. Ya vamos al tiempo de hidratación en cualquier momento, porque ya estamos. Bueno, sí, ya, ya lo pito. Anderson Tobar dice que vayan a, a hidratarse porque el sol, el sol se pone sabroso, ¿no? Sabroso hasta ahora, Julio. Está picante, hermano, está picante como este torneo sub-20. Importante destacar esta organización. Que sea visibilizado que la gente se entere de los partidos, un buen trabajo de comunicaciones ahí también a través de las diferentes redes sociales y sobre todo los muchachos, que son los que están sumando minutos y se están desarrollando y que en un futuro le van a servir mucho a nuestro proceso de selecciones. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios. Andrew Jardines dice, al parecer los equipos están estudiando y jugando al toma y dame. José Daniel Zambrano dice, vamos primo, Rafa Zambrano. Elizabeth dice el número 6, Rancés Rojas, voy a ti, Academia Puerto Cabello. También por acá, yo soy de minero, dice Andrés Jardines. Eh, viendo el partido. Grisel dijo, Ochoa, vámonos, vamos, agüerito, te amamos, José Agüero, también recibiendo su... Felicitaciones allí. Juan Agüero, perdón, el número 7 de, de Academia Puerto Cabello. Arriba estudiante, dice Chalimar Jalac. Ya son 191 conectados. En cualquier momento ya vamos a superar los 200 conectados. Desde Ecuador, apoyando a estudiantes de Meria, dice Ruthbelli Torres. Y espérate, mi hermano, que lleguemos al segundo día cuando empiezan a correr la voz. Mira, anda para que veas a mi muchacho que está ahí por el canal de YouTube de la Liga. Mira para que veas cómo hace goles. O mira para que veas cómo ataja a mi portero. Eso es lo importante: a transmitir, a que todos se enteren de la fiebre del fútbol en la categoría sub-20. Una semana completamente intensa. Va a devolver la pelota el cuadro de Estudiantes de Mérida. Ahí está Contreras. A jugar desde el fondo entonces está Academia portocabello Cabello y está Puma. Tumberto. Está Arriba con la zurda. Para buscar a Monjes. El que robaba. Sí, la agarraba monjes Cuidado con Luques. Infracción sobre el jugador de Academia portocabello Cabello. va a haber una amarilla, al parecer. el conjunto de estudiantes de Mérida. Primero se va a hacer de que todo esté bien. Con el número 7, Agüero. Ser, no? Ver qué, qué ocurre con el jugador. Ahora sí lo llama y le va a sacar la tarjeta amarilla a Jackson Mallorca, el número 3. Lateral izquierdo del de conjunto de Estudiantes de Mérida. Son dos amonestados en el partido. Los dos por el conjunto académico. Eh, Wilmer Uzcategui y ahora Jackson Mallorca. Ahí está entonces, dos amarillas para el conjunto académico. La pelota la tiene el número 11, Zambrano. Ahí está para prenderle mecha con la zurda Zambrano. Con la derecha está Rancés. La mima, la toca, pero la brisa no lo deja. Dice, quédate ahí tranquilita, pero quédate tranquilita que no te va a pegar tan duro, dice. No, sí, sí le va a pegar duro porque Rafael Zambrano tiene una bazuca en ese pie. Le pega bien. La de la referencia que pudimos tener de ese jugador es que tiene una muy buena pegada. Hay cuatro en la barrera y va el zurdazo arriba por el arco defendido de Contreras. Le metió, fue una comba después de ese balón. Esta vez apostó por la comba, por la colocación más que por la potencia y la pelota le bajó un poquito tarde y, y por fuera, no desviada del pórtico que defiende el guardameta David Contreras. La robaba otra vez el cuadro del Fortinga. Ahí está el número 11 que está de espalda al arco. La toca con Martino, ahí está el 5. Cambia de perfil. Cerraba muy bien al arcón. Se la piden aquí. Diego, Diego. Mira cómo levantaba las manos el número dos, Jesús, Jesús Díaz. Desde el fondo va a mover entonces Contreras. Cero a cero en estos primeros minutos. Este es de la Liga Fútbol Junior. Raúl Zambrano en los comentarios. En la narración, quien habla para todos ustedes, Julio Sorondo. Ahí está el capitán de Estudiantes de Mérida. Este es Márquez. La toca con González. Abierto está Mallorca. Se la devuelve a Márquez. Ahí está el capitán. Salta líneas Márquez. Con Ardila. Está desaparecido Ardila. No ha, tocado, ha tocado pocas pelotas es el número 10 de Estudiantes de Mérida. Está Martino, el 5. Sin problemas. Le cuento que ya tenemos, la sacaba Álvarez. Le cuento que ya tenemos 232 personas conectadas. Una locura, ¿no? Y creo que en la tarde va a haber muchas más personas conectadas, porque estamos iniciando claramente, todavía las personas por allí que no saben que estamos transmitiendo los partidos, bueno, empiecen a pasar esos links, porque más tarde también va a haber fútbol, perdón, eh, de, el Zulia, frente a Angostura, a la una y media, y también Caracas Fútbol Club frente al Monagas, eso es a la una de la tarde, y también a las tres y media, dos partidos allá en Cocodrilo por par. El pelotazo arriba de Contreras al cielo de la guacamaya. Parecían que había una manito ahí, una sobrecarga de Gómez. El principal dice que no, que sigan la jugada. Va el pelotazo con la derecha, espectacular la volada de Puma. Se sacó un remate de la nada, de estudiantes de Mérida. Y así de la nada también apareció la volada de Puma para decirle que no y tiro de esquina para el académico. Fue tan bonita como la de Bonalde, del guardameta del Deportivo Petare más Muy temprano. Bien. Muy bien, bueno, los guardametas también... Haciendo valer sus reflejos, su elasticidad para mantener en cero al arco a su, a su arco, ¿no? Para la contra queda Sánchez y Monjes. También está Zambrano. Va a levantar el córner, entonces estudiantes de Mérida. Ahí está con la zurda. Ahí va, a la olla, el centro sacado otra vez, espuma. La pelota le queda a Zambrano, va atrás. Saltaba el capitán, pedía una infracción, el principal dice que no, que se pare. Arriba al cielo la manda González. No quiere problemas y la revolea otra vez, la pelota le queda a González, la baja González. Se mete entre dos, tranca ahí y se la roba el jugador de Academia Porto Cabello. Ahí mete el 6 en búsqueda de Monjes. El que la gana es Sánchez, el sombrerito de Sánchez, está solo el arco, el cabezazo atrás de Sánchez. La pelota pega en el palo y la saca, bien, espectacular. Gómez. Se salva el cuadro de Estudiantes de Mérida. Una avivada ahí de Sánchez. Estuvo más rápido y más vivo mentalmente que el resto. Y estuvo cerca de anotar el primero. Hace el sombrero, la pisa, la toca. Se saca el jugador de encima y luego cabecea hacia atrás. Pero muy vivo estuvo allí Javier Márquez, el capitán, para mandarle al córner. Pero antes pegó en el paral izquierdo de David Contreras. Una jugada. Tremenda, ¿no? De toques malabarísticos aquí en Las Guacamayas. Y sigue el ataque de Acamia Cabello el centro de Zambrano, el cabezazo. Era quien llegaba ahí el número 25, Reyes. Le queda otra vez a Reyes, va a meter ahora con la zurda al centro. Está Contreras sin problemas, atenazando ahí muy bien el arquero que hoy viste de naranja. Arriba el uno para buscar al grandote. Con el muslo la bajaba ahí el cuadro de Academia Porto Cabello. La pelota es que le va a quedar al 7. Este es Agüero. Vamos a ver si la recupera. Y está Agüero, sí. Toca con Reyes. Ahora otra vez con Rancés. Rancés que gira para buscar a Zambrano. Ahí está el 11. Por la derecha pasa Díaz. ¿No le escucha Zambrano? Con el pecho la baja ahí muy bien el capitán de Academia Porto Cabello. Arriba para buscar a Sánchez. Llegará Sánchez, no puede Sánchez. Hay saque de meta para Contreras, pero están apareciendo las ocasiones. Primero la tuvo Estudiantes de Mérida con un potente disparo y luego la tuvo el cuadro de Academia Portocabello con esa jugada un poco sucia por parte de Sánchez. Sin embargo, se sacó un remate que pegó en el palo. Cuando pedíamos referencia de, de Academia Portocabello, nos dijeron muy pendientes de lo que puede hacer. Sánchez, Roberto Sánchez, porque tiene muy buena técnica. Mira que no nos mintieron, ¿no? Ha sí. estado muy activo, al igual que Zambrano. Tiene muy buena pegada entre los dos, los dos extremos del conjunto de Academia han sido, para mí, los más activos del conjunto de, de Puerto Cabello. Todavía no han hecho tanta conexión con Monjes, con el delantero centro, pero en cualquier momento que hagan conexión con él, aquí puede caer un tanto para, para la Academia. Por allá se quería meter Ávila, no puede con el defensor con Reyes. Intentó un caño, Reyes le dijo que no, que eso no es aquí. Saque de banda entonces para Estudiante de Mérida. Va a levantar con el dos Álvarez. Va a meterla largo a la olla, ahí la mete a la olla para buscar la grandote. Peindaba el capitán. Sacaba Gómez. Atención, le dicen que no haga falta. Se la pega en el cuerpo. Ahora sí no quiere problemas y la despeja. Y el que tiene la pelota es Monjes. Parecía una infracción. Dicen que no, que se levante. Se está volviendo intenso el partido, de ida y vuelta. Ahí está Ávila. Este es uno de los hermanos. Este es Ángel. Ahí está Ávila. La pisa Ávila, lo marcan dos. Retrocede Ávila. Se la toca al Arcón. Ahí está el Arcón, el centro para buscar a Uzcate. Y el que llega finalmente es Zambrano. Se equivocaba por ahí el delantero. Al final era Ardila el que se equivocaba. Hemos nombrado poco, Ardil, ha aparecido poco el número 10. Tenemos un Zambrano por cada equipo, Kevin Zambrano, el 9 de estudiantes, y Rafael Zambrano, extremo derecho de estudiantes, eh, perdón, de Academia Puerto Cabello. Y tenemos dos Zambranos aquí arriba, porque el camarógrafo es David Zambrano y su servidor Raúl Zambrano en los comentarios. Ahí está, pues es un apellido muy popular, ligado hoy al fútbol. Sin problemas, la pelota le caía a Puma. Seguimos 0 a 0 en este primer tiempo, Academia Portocabello y Estudiantes de Mérida. Arriba Puma. Para buscar a Sánchez y la bajó Sánchez. ¡Qué calidad le metió Sánchez! Finalmente se le fue un poquito larga. Luego parecía una sobrecarga. El principal le dice que no, que no hubo nada, que se levante. De una manera ahí le está diciendo algo el cuarto árbitro también al principal de esta mañana. Decíamos que en la cámara está David Zambrano y en la dirección de la transmisión, Alan Navarro, para que bueno todos ustedes de sus hogares puedan ver, vivir la emoción de esta primera jornada de la Liga Fútbol Junior en busca de ese cupo de la Copa Libertadores 2022 que se va a jugar en Quito del 5 al 20 de febrero. Allí vamos a tener un representante y, obviamente, aquí es donde. Ese equipo se va a ganar al derecho, ganando, primero avanzando en semifinales el viernes y luego la final que se va a disputar el sábado. Cuidadito que esas pelotas son difíciles, el cabezazo finalmente del delantero de Estudiantes de Mérida, era Zambrano el que metía ahí la frente. El sol en este punto y esas pelotas tan elevadas son un peligro para la defensa. Ahí estaba Rancés eh, devolviendo el número 6. Sigue el empate en el marcador. Esta es la Liga Fútbol Junior. Desde la Guacamaya, desde el Complejo Deportivo Fray Luis. Ahí está el 5 Martino. Y ya pasó Jesús Díaz. La pelota va para él, pero primero estaba atento el jugador de estudiantes de Mérida. Con las manos va a devolver entonces ahora Jesús Díaz. Ahí está el número dos para recibir. Está Zambrano, ya la bajó el once, enganchó. Mete un centro con la zurda, estaba bien, casi llegaba por allá Sánchez. Primero estaba atento a Contreras, pero estuvo a punto de impactar y cambiar la trayectoria de ese balón Sánchez. Como con una información muy importante sobre la venta de entradas de la gran final 2021 de la Liga Fútbol. El próximo sábado a las seis y media de la tarde en el Estadio Olímpico. Las gradas. 5 dólares, la tribuna norte y sur, 20 dólares, las VIP 50 dólares, que incluye también su bebida, su snack para que bueno pasen una tarde, noche de fútbol. Esas entradas pueden adquirirla a través de Ticket Mundo, a través eh, de la página web, y también algunos puntos que van a estar eh, siendo oficializados por las redes sociales de la Liga Fútbol. Así que muy pendientes, entren a las redes sociales. De la Liga Fútbol para que puedan ir a comprarla en físico, si puede, en una tienda física, o pueden pedirla a través de eh, Ticket Mundo, una empresa que está ampliamente calificada en lo que es eventos mm, deportivos, se refiere, y cual, eventos de cualquier tipo, ¿no? Así que, bueno, para vivir lo que será el clásico del fútbol nacional, se bordará una nueva estrella, una para Táchira o, o otra para, para Caracas Fútbol Club. Así que. A vivir la emoción del fútbol nacional. Vamos a ver cuál entrada que me vas a regalar, Raúl. Si la VIP, si la de Tribuna, vamos a ver, vamos a ver con, con, con cuál terminas llegando. Bueno, seguimos 0 a 0 aquí entre Academia, Puerto Cabello y Estudiantes de Mérida. Iba a levantar Reyes con las manos, ya la puso para buscar al delantero. Primero estaba la defensa de Estudiantes de Mérida. Ahí está Sánchez, metió un cañito Sánchez, dejó a dos en el camino. Sigue, Chan, sigue Sánchez, sigue Sánchez, dejó a tres. Finalmente mete un pase con la zurda desviado. Pero sacó la lámpara entonces Sánchez y puso un lujito ahí para avivar a la guacamaya. Ahí está Mallorca, se complicaba Mallorca. Este es Martino, se la piden a Diego, todo el mundo le grita. No podía Sánchez, se la entregó complicada. No podía Alarcón, parecía infracción. El principal dice que no, que sigan. Arriba metía el número 10 Ardila. Igual la conexión no procede, así que será saque de banda para el conjunto de Academia Puerto Cabello. Ahí está Reyes, la revolea como el como el como baloncesto, Reyes arriba, Sánchez que gira, parecía que estaba adelantado el delantero ahí de Academia Puerto Cabello, el taco que no prospera, Uskati que, que mete la pelota que le pega a Rancés y es saque de banda entonces para el conjunto de estudiantes de Mérida. Sigue la paridad, un partido, bueno, donde tácticamente han estado bien ordenados y trabajados, se, se nota la mano de los técnicos en estos equipos, nadie regala nada, ¿no? Como decíamos en cada partido. Y solamente le falta el gol, creo, para que se termine de abrir el compromiso. Solamente creo que le falta el gol, ya por allí cada uno tuvo una clara que pedíamos que, que los guardametas fueran figura. En este caso, eh, Humberto Puma se erige con una gran atajada y luego fue el palo el que, el que le salvó por allí las papas a David Contreras uh -huh. y Javier Márquez eh, cuando, en esa jugada de, de Sánchez. Por poco termina en gol de Academia Puerto Cabello. Mira que tiene mucho público Rafa Zambrano. He leído por lo menos más de 10 comentarios de gente comentando, vamos Rafa, vamos Rafa. No, Rafa Zambrano el de Academia Puerto Cabello. Kevin Zambrano es el de, el de estudiantes, pero Rafa tiene, tiene mucha, mucha barra allí, el dorsal número 11 de Academia Puerto Cabello. Pide aguante, pide aguante el técnico de estudiantes de Mérida. Arriba la pelota para buscar a, al delantero. Zambrano finalmente le queda... Al número 7 no puede controlarla y es saque de meta para Contreras. Tenemos 42 minutos, estamos ya disputando los últimos tres de esta primera parte. Yo no creo que se vaya a dar de pronto un minuto como mucho, no se ha interrumpido el juego para que el cuarto árbitro tenga la necesidad como de reponer algunos minutos. Así que, bueno, el juego estuvo muy fluido, solamente dos tarjetas amarillas, ambos para estudiantes de media, los repasamos, son Wilmer Uscate y el número 30, primera línea de volantes, y el lateral izquierdo, Jackson Mallorca. Ahí estaba recuperando Ángel Ávila. Este es Márquez, este es el capitán por el piso para buscar. A Ardila. Uy, parecía que le daban viaje ahí al delantero, el principal dice que siga la jugada, ahora no. Retrotrae retro la acción y es tiro libre entonces para el conjunto de estudiantes de Mérida, que desde la pelota parada va a querer colocar el primero en el marcador. Ahí está, vamos a ver quién, entonces quién es el que toma carrera para pegarle. La emoción del torneo sub-20, todos los partidos transmitidos por YouTube. Así que corra la voz, corra la voz. Que va a ser una semana intensa de puro fútbol. El fútbol joven. Parece que Luis, Luis Ávila, me parece que es el que va a rematar. Hay cuatro, hay cinco en la barrera. Atención que hay remate. Se le mueve la pelota. Está complicada la brisa. Complicada para los que van a rematar y también complicada para los arqueros cuando esa pelota van arriba para los guardametas, ¿eh? el balón se le mueve en el aire ahí va el remate con la zurda colocadita gol de estudiantes, lo hizo Ardila lo hizo el 10, no había aparecido habíamos hablado poco de él y con la zurda la mandó a guardar Estudiantes 1, Academia Puerto Cabello 0. Clase de ejecución de Ardila. Qué golazo, José Ardila, el número 10. Zurda prodigiosa de este muchacho. La pelota subió con tranquilidad a la barrera y bajó de una forma violenta donde Humberto Puma no pudo reaccionar más allá del estirón. Qué golazo al final de este primer tiempo. Al minuto 44, exactamente, y explota, sí, señor. 280 personas conectadas, y bueno, toda la gente de Estudiantes de Mérida celebrando este golazo, el verdadero golazo de José Ardila. Bueno, increíble la colocación de ese disparo. Por aquí nos estaban comentando que es un especialista. A balón parado Ardila, ha anotado tres goles, y este es el segundo de forma consecutiva, a balón parado para él. Se quiere reponer de este golpe acá iba por Tocado. Yo intentaba trancar Zambrano. No podía el número 11. No pudo con Mallorca. Cuando hay un jugador en el suelo lamentándose de un dolor por parte de Estudiantes de Mérida. Sí, nos comentaba el, el, el jefe de prensa de Estudiantes de Mérida que es su tercer gol en balón parado, ¿no? Sí, le, le pega muy bien, se nota, ¿no? Ahí no, no había nadie con el, acompañándolo. Es el dueño total de la pelota quieta. Repasábamos con Pablo Rondón que los goles, bueno, un minuto más se va a jugar. Y eh, decíamos que los goles han sido a través de la pelota quieta. El gol de Daniel de Sousa directamente no fue de pelota quieta, pero sí fue el rebote generado por el, el tiro libre y luego el gol de Reinaldo Guerra, que fue un... Un zapatazo raso que se mete entre la barrera y bueno, en el mismo arco donde acaba de marcar Ardila, bueno, allí fue el gol de Reinaldo Guerra, tres goles tenemos hasta ahora y creo que aquí ahora Academia Puerto Cabello va a ejercer presión, va a intentar empatarlo, así que esto no se va a quedar en tres goles en la jornada, usted va a gritar otro gol, Julio. Vamos a, junt a gritar juntos, eh, mi hermano Raúl. Se va lesionado el jugador de Estudiantes de Mérida, es Ángel, uno de los hermanos Ávila. Ahí va el centro con las manos, se trataba de meter Mallorca, el que no podía girar, el Alarcón. Ahora sí pasó y pasó Alarcón y prendió la moto el 37. Ahí va Alarcón. Ahí va Alarcón en el área, pero lo sacaba muy bien Luquez. y ahora termina haciendo la experiencia ahí de Gómez para sacar ese peligro. Ahí pasaba Díaz, se la tiraba y querían buscar al número 7. Pero la pelota se va entonces a saque de banda. Tiene que aprovechar que tiene un jugador más el cuadro de Academia Porto Cabello. Ahí está Zambrano, va a meter el centro Zambrano, la pelota, el segundo palo, venía Sánchez, no podía impactar. Se va a saque de banda esa pelota, desde allá va a jugar Estudiantes de Mérida. Cuando al parecer va a venir un cambio también Estudiantes de Mérida. Dieron un minuto más de este primer tiempo. Ya se juega el minuto más. No podía Reyes... Por ahí está Gómez. Rancés que gira entre dos. La pierde Rancés. Ahí está Ardila. Qué pase que le metió a Zambrano. ahí iba Zambrano. No llega. Se le va la pelota. Pero tiene calidad en esa zurda, Ardila. Tiene calidad. Justamente iba a decir eso. Y bueno, ahí hay, hay, hay capacidad, hay calidad y hay técnica para ver a este muchacho en cualquier momento en la primera división con Estudiantes de Mérida. Cuando dice Anderson Tobar que estos primeros 45 minutos se han terminado, lo gana Estudiantes de Mérida un gol por cero, Julio, gracias a esa joya de ardila. Nosotros nos despedimos, vamos a tomar agua, a refrescarnos también, nuestro propio Cooling break y ya regresamos. Entonces, para presenciar los segundos 45 minutos de este partido, por los momentos lo gana Estudiantes de Mérida, con un gol de tiro libre por parte de Ardila. Puerto Cabello con la intensidad, lo quieren empatar. Ahora Estudiantes de Mérida juega con el resultado a favor en el marcador. En la narración, Julio Sorondo quien les habla, me acompaña Raúl Zambrano en los comentarios. Y un equipo de trabajo técnico increíble para que este partido y toda esta fase final de la Liga Fútbol Junior llegue al mundo entero a través del canal de YouTube de la Liga Fútbol. También es importante destacar que hay diferentes personalidades de la Federación Venezolana de Fútbol. Los scouting haciendo sus respectivos trabajos. Por ahí está el profesor Pedro, también está el profesor Tamanaco. Más temprano vimos a Luis Ángel, así que eh, viendo lo que le dicen, la calidad del país. Si tienen la oportunidad de mostrarse, bueno, es esta. Esta es la oportunidad de mostrarse porque vienen procesos de, de juveniles, selecciones juveniles. Y obviamente, bueno, liderados por nuestro nuevo seleccionador absoluto José Néstor Peckerman, ¿no? Y bueno, y todo su equipo de trabajo que lo va a acompañar. Pero obviamente ya se empezó a hacer el trabajo de escauteo, el profesor Pedro Acosta, Franta Manaco Piedradita y entre, entre otros que están por allí haciendo ese trabajo que no se ve, ¿no? Pero que luego se va a ver reflejado en la cancha Dios Mediante con el crecimiento de nuestras selecciones, de nuestras categorías inferiores. A, estos, a esto es que realmente debemos apostar para tener una liga sólida, una liga de primera división y juveniles, y también más adelante esos jugadores, esa generación de relevo, nos pueda llevar a la meta que quiere cualquier país del mundo, y era un Mundial de Fútbol. Así es, Raúl, así es. Bueno, por los momentos lo están ganando estudiantes de Mérida, un gol por cero sobre el cuadro de Academia Puerto Cabello. Apareció de tiro libre, un verdadero zurdazo por parte de Ardila en el primer tiempo para picar adelante en el marcador. Ahí está la pelota en el área, giraba el cuadro de estudiantes, la atención que le queda. El número 11, pero sale muy bien Academia Puerto Cabello. No podía Sánchez, Sánchez ahora recostado hacia esta parte de la cancha hacia la parte inferior de la pantalla, en la parte izquierda del ataque de Academia Puerto Cabello. Ahí está Monjes. Tocado también poco la pelota Monjes. No podía Luis Ávila, uno de los hermanos Ávila. Ahí está Ángel con el número 8, Ángel Ávila, y con el número 11, Luis Ávila. Se recuperó Ángel después de haber salido con molestia física. Final del primer tiempo por allí, pero bueno, lo, se pudo recuperar y va entonces continuando en este partido. Atención, que está Monjes, va a entrar al área, ahí está Monjes, va a venir el centro de Monjes, sacaba bien en extremis el defensor Márquez. Se mantiene de la tónica entonces del primer tiempo la intensidad y los ataques de acá de Puerto Cabello. A refugiarse, estudiantes de Mérida. Ahí va Zambrano. Va a meter el centro. Zambrano quedaba en el área por ahí. Regado el arquero. Finalmente venía un remate arriba por parte del conjunto de Puerto Cabello. Sigue ganando estudiantes de Mérida un gol por cero. Todos los partidos de esta fase final de la Liga Fútbol Junior a través del canal de la liga. Saque de banda para el académico. Meten el largo para buscar a Zambrano. Este es Rancés, no podía Rancés, ahora sí la tiene Martino. Saque de banda para estudiantes. No, para Academia Puerto Cabello. Le cuento que hubo un cambio en estudiantes de Mérida. Allí tome apunto usted. Entró con la 17 Edison Peña. Edison Peña con la 17 y dejó la cancha Wilmer Uscate y el número 30 que tenía tarjeta amarilla. Que es el, el, el. Nos dice el jefe de prensa de estudiantes que Wilmer, Wilmer Uzcate, y es el equilibrio del equipo, pero estaba amonestado e ingresó entonces Edison Peña. No quiso arriesgar Maro Fernández en, bueno, dejarlo amonestado. Capaz no sabemos nosotros si tiene alguna molestia y eso terminó por sacarlo, pero de cualquier manera, el número 17 Edison Peña. Entonces es el primer cambio de este compromiso. Realizado por el profesor Ildemano Fernández, técnico de Estudiantes de Mérida. Va a levantar David Contreras al río, al cielo de la guacamaya, el cielo soleado de esta guacamaya. Ahí estaba bien defendiendo Gómez. Hubo posición adelantada, estaba volviendo entonces un atacante de Estudiantes de Mérida. Mete Reyes. Con la cabeza no podía Rancés. Saque de banda para Estudiantes de Mérida. Ahí está Álvarez, arriba Álvarez. Primero la altura y la experiencia de Márquez. De Gómez, perdón. Va el centro con la zurda, trataba de meter. Por ahí Peña, el recién ingresado. Saque de meta para el conjunto de Puerto Cabello. Va a levantar Humberto Puma. Sigue ganando uno a ser Estudiantes de Mérida. Ya estamos en el segundo tiempo. La pelota que pica. Arriba Luquez, sin problemas. Otro de los espigados de estos defensores de Academia Puerto Cabello. Ahí está Zambrano, va a girar el 9. ¿Qué dice el principal? Que se levante y saque de banda entonces para el conjunto de Mérida. Ahí está tirado en el piso entonces... El jugador ya se recupera. Con las manos va a devolver a Academia portocabello. Cabello. Agarraban ahí al jugador de Academia Portocabello. A ver, tiro libre. En posesión es más Academia Puerto Cabello. En profundidad ha sido más eficiente estudiantes de Mérida que terminar las jugadas por parte del académico. Bueno, por parte de Academia Porto Cabello. Se la dejan asambrando para que la meta con la zurda. Hay cinco jugadores de Academia Portocabello en el área rival. Va la pelota arriba, adentro a la olla el cabezazo que venía por ahí del número 25. Era finalmente Gabriel Reyes. Se va por raya final. Notamos también que hubo otro cambio en el... Medio tiempo, ingresó con la número 13 Vieiri Fernández. Vieiri Fernández con la número 13. Y se retiró de la cancha el autor del gol, José Ardila. Ahora el parado táctico de estudiante de Mérida no es un 4-2-3-1, sino un 4-4-2. Porque Vieiri Arcón. Y José Larcón pasa a ser doble punta con Kevin Zambrano. Y la pareja de primera línea de volantes es entre. Eison Peña y Ángel Ávila. Así queda el, el equipo de Ildemano Fernández, un 4-4-2 para intentar cerrar este partido y ganar estos primeros tres puntos. Ahí metía Sánchez un cañito, hace una gambeta, sigue Sánchez, quiere colarse entre dos. Y estilo de esquina para Academia Puerto Cabello. Va a levantar Agüero. Hay seis jugadores de Academia Portocabello en el área. Están los gigantes. Ahí está Luquez. Y está Gómez. Va al centro. Sacaba Contreras. El remate quedaba ahí. Le queda un jugador de Portocabello. Otro remate. La sacaba en la línea. Bien la defensa de Estudiantes de Mérida. Y ahora nos vamos para el otro lado. Van a buscar a Zambrano. Hubo una sobrecarga. Cuidado con las pataditas. Ahí estaba Luis Ávila echando chispa entonces con Rancés, pide calma el principal. Desde el piso va a mover el académico. Rosas de juego, ¿no? la intensidad, lo que se están jugando, lo que se está viviendo, pero muy acertado allí Anderson Tobar en correr rápidamente para despejar cualquier conato. Va a meter a la olla Javier Márquez. Ahí la mete Mar, que es la pelota pasada, sacaba la defensa de Puerto Cabello. El remate finalmente del número 8. Era Ávila, uno de los hermanos Ávila, quien quedó en contención con Peña, ¿no? Entonces, esos son los dos cinco por parte de Estudiantes de Mérida, luego de ese cambio táctico. En punta me dices que quedó entonces Zambrano y Alarcónet. Cuidadito que le gana la pelota, atrás el cabezazo, la experiencia primero por ahí. De Márquez, solamente de un golpe, el principal dice que siguen jugando. Saltaba por ahí Luques. El remate arriba era otra vez. De Ávila quería sorprender a Puma. Ávila quería hacer una, una gran Sansón a quiñola ¿no? El golazo que hizo a Quinjola ayer frente a Deportivo Lara, una locura, ¿no? Qué golazo. Si hacen un gol aquí parecido, le decimos el Sanzonazo. Marca registrada de Aquinola. Desde el piso, desde la pelota parada, entonces va a mover otra vez Estudiantes de Mérida. Ahí está Márquez, ahí está Javier, el capitán, el que ha debutado en primera. Me decía tanto cuidadito por ahí, la pelota pasada. Se paseaba por el rival y sí, tiro de esquina. Te comentaba Raúl... A la mata en estudiante... Perdón, en Academia Portocayo Oye, vienen dos cambios, vemos en la raya. Te comentaba rapidito Raúl que el central Gómez ha jugado hasta también Copa Sudamericana. La pasada fase previa con el conjunto de Metropolitanos. Ahí fue donde debutó y luego pasó a debutar en Liga Fútbol. Va a haber un tiro de esquina. Va a levantar con la sur del conjunto de estudiantes de Mérida. ¿Quieres tirar la ventaja? Atención. Iba a ser amarilla para Rivas. La primera infracción de, de Rivas y le dijeron bienvenido. Bienvenido, Rivas. Y, y primer amonestado y por Academia Puerto Cabello también. Sí. Bienvenido al partido, Rivas. Con una tarjeta amarilla le dijo el principal. Cuando no se va a jugar el balón, no va a ser la disputa el balón, pueden ocurrir este tipo de. De imprudencias. Y bueno, Anderson Tovar no dudó en sacarle la tarjeta amarilla al recién ingresado Joel Rivas. Primera, pero suficiente como para ser amonestado. Ahí está Peña metiendo el pelotazo para buscar a Díaz. Otra vez Peña para luchar. Este Zambrano. Es Ahí está Ávila. Ávila que le hable con Mallorca. Y está otra vez Ávila metiendo la caja. Se queja de una infracción, dicen que no. Y dicen que saque la pelota, sí, porque hay un jugador en el piso. Metía ahí Mallorca y también Ávila. El músculo, estudiantes de Mérida. Más tarde sigue la acción de la Liga Fútbol Junior. Zulia Angostura. Zulia Angostura a la una de la tarde. Y a las tres y media, Caracas Fútbol Club frente al Monagas Sport Club. Tenemos ya... 61 minutos de compromiso, lo sigue ganando Estudiantes de Mérida, han realizado dos cambios cada entrenador. A mi juicio, Academia de Puerto Cabello ha sido un poquito mejor que Estudiantes de Mérida, pero Estudiantes de Mérida supo golpear. Y como este juego consiste en el que meta más goles, pues al final la gente va a ver el que termina ganando el compromiso. Nosotros analizando un poco más, hemos visto bueno, algunos movimientos... Eh, interesante, ¿no? De, de la Academia Puerto Cabello, o un despliegue de fútbol un poco más, más, más táctico, ¿no? Pero al final valen los tres puntos y sigue atacando Academia. Ahí está Gabriel Reyes, el centro de Reyes, la pelota que le pegaba al número 17 Peña. Será tiro de esquina entonces para el conjunto de Academia Puerto Cabello y otra vez van los grandotes, otra vez va Luques y otra vez va Gómez para tratar... De pescar un cabezazo. La gente está pidiendo nuevamente el 11 de estudiantes de Merida. Vamos a repetirlo. En el arco está David Contreras. Ronaldo Álvarez es el lateral derecho. Vamos primero al córner. Ahí va el centro, la pelota, el segundo palo, va el cabezazo de Rivas. Ahí está muy bien. Contreras. Cuando la primera pelota aérea que gana Academia Puerto Cabello. Para pivotear estaba el Arcone. Ahí está Reyes, este es Gabriel Reyes, el lateral por izquierda, pasó Gabriel Reyes, ahí la tiene ahora el número 10 Sánchez. Saque de banda lo va a hacer Reyes, con las manos para Sánchez, cabeceaba Sánchez. Ahí va el centro, la pelota rastrera, saca Ávila y nos vamos para el otro lado, la pisadita ahí muy bien del jugador de Estudiantes de Mérida, trataba de girar Zambrano. Y ahora la pelota va para el 2, este es Álvarez, pero cerraba muy bien la experiencia ahí. El chinche lo hizo Vieiri Fernández, Un regate corto, muy bonito la jugada del recién ingresado por Estudiantes. Ahí está con el pecho el arcón, va a meterse al área, la mete de 3 dedos, nadie entraba, se va la pelota a raya de fondo. Vamos a repasar rapidito los 11 estudiantes, David Contreras en el arco, Ronaldo Álvarez, Ángel González, Javier Márquez y Jackson Mallorca son los defensores. Edinson Peña, que ingresó por Wilmer y Ángel Ávila son lo, el doble cinco. Por derecha está Vieiri Fernández, por izquierda Luis Ávila, y como delanteros José Arcón y Kevin Zambrano. Ahí está entonces en los comentarios Raúl Zambrano. Bueno, aprovecho para saludar a todas las personas que están en sintonía a través de la transmisión, también todas las personas que nos han escrito vía Twitter. Arroba soy Julio Sorondo, Sorondo con S, arroba soy Julio Sorondo y el Twitter de mi estimado Raúl. Arroba Raúl Zambrano 7, el Twitter. El RZ7, entonces ahí. Arriba David Contreras. Saltaba arriba, atención, cuidadito Rivas que tienes amarilla. Trataba de meter Luis, no podía Ávila. ¿Parecía una infracción? Sí. Lo bajaba por ahí Rancés está pasado de revoluciones y por allí Anderson Tovar le pone calma y va y Fernández también a encararlo pero bueno ya ya Tovar le puso un poquito de calma el compromiso había una disputa fuerte allí por el balón ya veremos ya vimos que la pisa bien la regatea bien eh, Vieiri Fernández ahora veremos qué tal puede cobrar los tiros libres allí se pone con su perfil izquierdo también está Ávila Luis Ávila eh, acompañándolo, veremos quién es el que la termina centrando. Con la zurda está Fernández, con la derecha está Ávila. Hay dos en la barrera de Academia Puerto Cabello. Ahí va con la zurda. Ah, sacaba el central de Academia Puerto Cabello. Arriba que te revolea la pelota. No quiere problemas el cuadro de Puerto Cabello. Hubo una infracción. Se avivaba, pero el principal le dice que no, que es más atrás, que no sean vivos. Ahí está Rivas. A sacar Gómez. El tiempo pasa rápido para Puerto Cabello y pasa lento para Mérida. Arriba va Gómez. Se dormía el defensor. Sin embargo, Sánchez no podía llegar a esa pelota. Le cuento que estamos a 12 personas de llegar a las 300 conectadas. Y en la tarde serán 400 y mañana seremos 1.000. Lo importante es transmitir. El mensaje y que todos ustedes sepan que la fiebre del fútbol en este torneo de Educación Sub-20, que la Liga Fútbol Junior, va a tener una semana intensa. Atención que ataca a Estudiantes. Ahí va Arcón. el remate pegaba en el central Gómez. Sale Gómez, sale el capitán. Le piden que saquen la pelota. Arriba para buscar a Sánchez, ahí está el 10. Se le iba finalmente a Sánchez. Cuando ya se está recuperando Zambrano. Kevin Zambrano, estudiante de estudiantes de Mérida, quedó allí tendido en el césped sintético de la cancha número uno del complejo Fray Luis de Las Mercedes. Allí va el equipo médico de estudiantes a atender al jugador. Anderson Tovar le dio el, el ok. Y bueno, ahí esperemos que no sea nada grave recordemos que bueno que son partidos seguidos y no queremos que ninguno se pierda la oportunidad de, de, de jugar no esta fase final viene la camilla creo que va a ser todo para para este jugador ahí hay un futbolista que está cambiado allá veremos si o, o ya está calentando veremos si si termina el de Fernández haciendo la modificación recordemos que Estudiante de Mérida solamente ha realizado Dos variantes, así que en cualquier momento puede. Sí, se va, se va en, en camilla. Creo que va van a pedir el cambio en cualquier momento. Bueno, Zambrano luchó todo el partido. Ya debe estar también desgastado. Hay buena presencia de público aquí en la guacamaya. Importante. Ya con todas las medidas de bioseguridad puede hacer acto de presencia y ver los partidos en vivo también disfrutarlo en la comodidad de su casa en su trabajo, mientras hace el almuerzo viendo ahí a los chamos a los sub-20, el talento del país que nos invita a soñar y nos invita a ilusionarnos que hay futuro saque de banda para Estudiantes de Mérida Mira Julio, por allí la gente estaba preguntando ¿Quiénes de estos jugadores que han debutado en Primera División? Vamos a repasarlos, por Estudiantes de Mérida Javier Márquez y José Larcón y por Academia Puerto Cabello, Gabriel Reyes y Santiago Gómez. Son los cuatro jugadores que han debutado en Primera División. David Contreras, guardameta de Estudiantes, no ha debutado en primera, pero ya ha tenido convocatoria en primera, ha viajado con el equipo, así que también se ha codeado ahí con, con Alejandro Araque y los guardametas de del Estudiantes de Mérida. Arriba Gómez, mete un pelotazo. La tiene ahora no, el otro capitán, este es Márquez. Regresó Zambrano. Sí, regresó Zambrano. Ahí estaba Ávila, metía a Ávila, le hacían una infracción. Dicen que no, que se pare, que se levante. Saca ahora David Contreras arriba, al cielo de la guacamaya. Trataba de, sal, de saltar Zambrano. Ahí está Fernández. Este chiquitico echa chispa, el 13, Fernández. Ahí está, pasada para buscar a Arcóngestre en el área. La peinaba atrás, se equivocaba. La pelota que queda muerta, parecía un codazo. El principal dice que no, que sigan, la sacaba ahora sí finalmente. Mallorca era el que estaba por ahí cerrando finalmente la Luques. Le piden que se levanten, que se levanten al jugador de estudiantes de Mérida. Alarcón está quejándose. La pelota le pegó un rebote. Cuando, bueno, piden otra vez la asistencia médica. Viene un cambio por Academia Puerto Cabello, el tercero. Eh, no podemos todavía ver el número del jugador. Me parece que es el 17, William Fajardo. Veremos si termina siendo él. Bueno, pero prim primero el tiempo de hidratación, el cooling break. Vamos a hidratarnos, Raúl. Ya el sol casi en su punto. Sí, sí, es el 17. El jugador que está en la raya es el que va a ingresar cuando se reanude el compromiso. William Fajardo, William Alexander Fajardo Magallanes, para ser más específico, tiene porte de, de delantero, un jugador espigado. Veremos si, si se ubica allí. No vaya a decir que de matapartida. Porque entonces después hace el gol y dice que fue gracias a usted, Raúl. Este estudiante de Mérida se pone bravo conmigo después. Exactamente. Bueno, ahí están los jugadores y tratando se lo está ganando Estudiantes de Mérida un gol por cero desde tiro libre, De tiro libre anotó ahí un verdadero golazo Ardila. Ya Ardila no está en el terreno de juego. La intensidad la está metiendo Academia Portocabello que quiere empatar. Estudiantes de Mérida dosifica. Un resultado importantísimo para adelantarse entonces en este grupo. Hay que recordar que a la temprana hora empataron UCB Y el conjunto del Deportivo Petare. Roberto Sánchez, el número 10, nos acota Don Aiker Contreras, que debutó en Primera División con Gran Valencia. Muy importante ese dato. Y Santiago Gómez debutó en Copa Sudamericana, nos dice César Javier Díaz. Muchas gracias de verdad por la interacción. No tenía el dato de Sánchez, jugador que debutó con, con Gran Valencia, según lo que nos dice el... el el comentario, el comentario acá. Creo que este es Gabriel, el Gabriel Reyes. No, con... también nos dicen que Gabriel Reyes debutó, Gabriel Reyes, Santiago Gómez y Roberto Sánchez con la 10. Debe ser que está confundido porque no, no es el mismo Sánchez. Bueno, se reanuda el compromiso. Ahí está Gómez. La salida del capitán, filtra la pelota. El rebote le va a quedar a David Contreras, el guardameta hoy que viste de naranja. Pide que salga el equipo. Arriba Contreras. Ahí estaba Rivas. Primero el chiquitico Rancés. No podía Monjes. Se la piden a Maestre, ahí está Maestre, la perdía Reyes. Ahí está Monjes, ahí está el 9. El remate de Monjes al palo arriba, rozó ahí, echó chispa el travesaño. Se sacó un misil también, Monjes. Desde acá se veía que, que iba a entrar en la cruceta del arco que defiende David Contreras. Muy bien, muy buen remate de Monjes. Tenía que probar academia desde otra vía porque no ha sido efectivo a la hora de definir. Ha tenido el dominio del partido. Van a ingresar dos jugadores. Va a abandonar la cancha el número 2, Jesús Díaz. Y va a ingresar José Grimaldi con la 13. Va a abandonar la cancha Juan Agüero, ¿no? Juan Agüero. Y va a ingresar en este caso William Fajardo con la número 17. Son los dos cambios entonces. Se retiran Agüero y Jesús Díaz, e ingresan José Grimaldi y William Fajardo. Son los cambios, estimado Julio César. Ahí está Rancés, ahí está Reyes. Otra vez con Rancés. Se mete Rancés, lucha Rancés. Lo muerde Alarcón, sí, infracción. Estiro libre para Academia Portocabello. Y amarilla también entonces para el número 37 Alarcón. Ya agarró la pelota Maestre con el número 20. Ahí está Maestre con su zurda. Lo quiere empatar Academia Puerto Cabello, ya pegó uno en el palo. Dos en la barrera, ahí está Maestre. Hay seis atacantes de Puerto Cabello en el área del Académico. Ahí está el perfil zurdo de Maestre. Un solo jugador para atacar en Mérida, dos para defender la contra de Mérida acá me Puerto Cabello. Ve el centro de Maestre, el cabezazo de la pelota que queda muerta. ¡Gol! Academia Puerto Cabello 1, Estudiantes de Mérida 1 Decíamos que Academia merecía ya el empate, había sido mejor, había tenido mejores maneras para llegar al arco contrario, pero hasta ahora no habían sido efectivos y hasta ahora, bueno, con, con una jugada de pronto un poco sucia allí, que queda un rebote. Bueno, al 70 y al 75 entonces el empate del partido. Vamos a tener un, unos 15 minutos más el tiempo de reposición, Julio. Tremendos aquí porque van a querer ganar para quedar líderes en la primera fecha de este grupo. Iba Academia Puerto Cabello, ahí está el autor del gol. Le hizo un enganche, Bárbaro Reyes. Le quedó la pelota muerta en el área y le mandó a guardar. Sacaba a Márquez. La pelota que se le iba al lateral derecho. Con las manos otra vez Gabriel Reyes. Un regalito de Reyes. Ahí le quedó al lateral izquierdo para anotar el primer gol de Academia de Portocabello y anotar el empate. Ahí está Rivas. Este es Rancés. Ahora está Maestra. Iba Maestra quiere buscar perfil de remate. No puede Maestra. Otra vez le queda Rancés. Este es Monjes. Este ya metió un derechazo bárbaro. Va Monjes a raya. Final el centro. La pelota que queda ahí. Otra vez rifada en el área. Y es un vendaval de Academia Puerto Cabello. Gabriel Reyes con Monjes. Este es Sánchez. Monjes ahora tirado a la izquierda. Cuidadito ahí con el número 13 de Estudiantes de Mérida. Se respondía muy bien Mallorca. Para recuperar Rivas. La pelota le pega en la humanidad. Ahí va Rivas. Cuidadito con el penalti. Bien sacaba por ahí David Contreras. Para ganarle esa pelota. Se viene un cambio ahora en estudiantes de Mérida. Se va al arcón. Ahí está Trejo entonces. Trejos, Trejo por arcón es el cambio. Va al centro, no podía arriba, le queda Monje. Gol de Puerto Cabello, lo dio vuelta. Lo dio vuelta, Monjes. Hizo el segundo gol de Puerto Cabello. Y en menos de cinco minutos lo pasa a ganar. Sorpresa aquí en la Guacamaya. Lo hizo Monjes, quien nunca se cansó de luchar. Ya había avisado con un remate que pegó el travesaño y se fue a, a, a raya final y esta vez sí se le da el gol. Bate entonces eh, a David Contrenas, le da vuelta merecidamente Academia Puerto Cabello, había sido más en este segundo tiempo y parte también del primer tiempo en una ráfaga de fútbol, una ráfaga tremenda ¿no? de, de ofensividad de este conjunto porteño. Ahí está, entonces momentáneamente... Vas a liderar el grupo A de la fase final de la Liga Fútbol Junior con tres puntos, la Academia Puerto Cabello. Bueno, se le cayó el rancho a estudiantes de Mérida. Todo lo que había construido. Cayeron a piedras, le tumbaron el techo. Va a meter Reyes con las manos, ahí está el 25. Todavía queda partido para que estudiantes de Mérida salga de este acecho. Ahí está Rivas tratando de cabecear, pero había Oxa y De Sánchez. Estaba en posición adelantada, ahí en fuera de lugar entonces De Sánchez. Va a levantar Márquez, ahora el desesperado es Estudiantes de Mérida. Trataba de bajarla Zambrano, primero estaba ahí muy bien el defensor de Academia Porto Cabello. Esto es saque de banda para el conjunto, para los guerreros del Fortín. Los verdaderos guerreros al darle vuelta a este marcador. Ahí está Grimaldi, el recién ingresado con las manos. Grimaldi la quería meter en el área. Rivas que cabecea iba fuerte contra Rancés Rivas sin problemas el defensor. La manda a las Mercedes esa pelota. Era Gómez. Otra vez riva por arriba. Le dejaba el codito ahí, en la espalda. Una sobrecarga. Va a levantar estudiantes de media. Se atraviesa Sánchez en la pelota. No quiere que, cobre, que cobren rápido. El que va a levantar ahora es Márquez. La piden todos los atacantes estudiantes de Mérida. Ahí va el centro. ¿Hubo un silbido. Dice que juegue, dice que juegue. Ahí está Puma. Arriba Puma con la zurda. Le pifia la pelota. Primero estaba Reyes, el autor del gol. Se la quita Ávila. Pasó Reyes. Ahí va el 25. Ahora está Maestre. El zurdazo de Maestre la sacaba muy bien David Contreras en dos tiempos. Está vivo el partido, está rapidito el partido, está de ida y vuelta. No sea chica Academia Puerto Cabello. Ahí está Rancés. A impactar Iba Ávila, infracción sobre Academia portocabello Ya tenemos entonces 81 minutos. Academia portocabello Cabello una ráfaga de 3 minutos de fútbol ofensivo terribles. Le dan vuelta a este partido. 1-2 para ser exacto porque Academia está jugando... Administrativamente de visitante, y tenemos 312 personas. Y le digo una cosa: el contrapunteo que tienen aquí los hinchas de estudiantes y de academia es terrible, tremendo, están como el partido, un toma y dame espectacular. Siempre y cuando se apoye bien, sin ofensas, sin ese tipo de comentarios, pues siempre es bonito vivirlo así. Por ahí incluso dicen algunos: Vamos a sacar un autobús desde aquí de Puerto Caballos para, para ir a alentar a los muchachos, como no. Bueno, mañana vuelven a jugar. Ahorita vamos a repasarle el calendario de mañana. Y mira, eh, hay, hay acceso al público, así que pueden venir. Todo aquel que quiera venir, puede venir a ver a los muchachos acá, a este grupo que juega en las Mercedes. ¿Se acuerdan trayendo unas panelitas de San Joaquín a Raúl y a mí? Bueno, iba va al centro para buscar a Sánchez. Desde el fondo va a mover eh, David Contreras. Yo dije panelitas de San Joaquín y Pablo se emocionó. Su, su, su postre. Ah, pescado frito. Eres pescado frito, no te llevo nada. Va a llegar frío ese pescado frito. Ahí está Ávila, trataba de devolver con la cabeza. El que sacaba era el recién ingresado Grimaldi. En cortico ahí, que pelota robaba. Pero primero estaba atento muy bien el defensor ahí. Grimaldi sí estuvo en primera, debutó en primera. Nos acota Pablo Rondón. Ahí va el centro, estaba solo. El remate era por ahí de Luis Ávila. Pero de buena forma estaba bien posicionado Puma. Le faltó un poquito de fuerza al remate ahí. De Puma era el empate de estudiantes de Mérida. Arriba Puma al cielo. La pelota que pica le queda a Monjes. Va Monjes, va Monjes. Ofensiva. Ahí va Peña. Va el 17 en Cortico. Sigue sí, estudiantes de media ahora con la presión y con la rapidez de tratar de igualar las acciones. Este es Gómez. Arriba Gómez. Para buscar a Zambrano. Había sobrecarga de el... en dos tiempos. Respira. Humberto Puma. Ya tenemos 42 minutos, ¿no? De la. O sea, 86 minutos. De partido. Últimos tres minutos, creo que se iban a agregar al menos cuatro minutos, pienso, por los dos jugadores que se lesionaron y tuvieron que atenderlos. Y el, y el partido está, de, bueno, y aparte van ocho cambios, cinco de academia y tres de estudiantes de Mérida. Ahí metía Rivas, no podía con Fernández, la pelota que queda en posesión de estudiantes de Mérida. Giró muy bien, va el centro de Fernández. Saque de meta, llegó incómodo para meter el centro, no pudo con la zurda. Desde el fondo entonces va Academia Portocabello. Está tranquilo ahí Humberto Puma. Tuvo un atajadón. Bien bueno, un atajadón en la primera parte y ahorita en el remate, no recuerdo quién fue el remate ahorita exactamente, pero estuvo bien, bien ubicado. De Ávila. ¿De Ávila? Sí, sí de, de Luis Ávila, Luis Ávila, sí. Fue el remate de primera de Ávila y estuvo bien eh, colocado. Cuando un guardameta está bien colocado no necesita estirarse mucho. Ahí está arriba, la pisa arriba, trataba de girar. No podía arrancar sin de Rivas, atención que estaba molestado. Cuidadito. Y es pelota para estudiantes de Mérida. Se escuchó aquí el grito de toda la banca de Academia Puerto Cabello en, eh, bueno, reprobando la decisión de Anderson Tovar. Ahí está Márquez, entonces el capitán quiere echarse el equipo al hombro. Hay tres en la barrera. ¿Va al arco o será un centro? ¿De ahí? de ahí, con la distancia que está tomando, directo al arco, a ver si busca un rebote y puedan facturar. Ahí va Márquez con la derecha. Hay tres en la barrera de cambio Puerto Cabellos. En el arco está Humberto Puma. Lo pierde el académico por un gol, lo quiere empatar. 88 minutos. Ahí va Márquez arriba. Se diluye entonces este tiro libre por parte de estudiantes de Mérida. Saca el equipo Humberto, les pide que se vayan arriba. Ahí e va el zurdazo arriba. Para pivotear no podía Monjes, le queda Fernández. ahí está Fernández, mete una pelota filtrada para buscar a Zambrano. Sacaba primero Luquez y otra vez Monjes para allá sacar. Están debatiendo ¿no? ahorita en el, en el grupo y les recordamos a las personas que este equipo, Academia Puerto Cabello, fue campeón en el 2019 y representó a Venezuela antes de la pandemia, en febrero, en la Copa Libertadores 2020. No es casualidad el trabajo que vienen ellos haciendo en sus categorías inferiores, cuando acá le... aquí le están amarrando los botines, el botín izquierdo al guardameta. Puma, Humberto Puma. Pero sí, el trabajo de, de Academia Puerto Cabello sostenido, nada es casualidad de que estén ahorita aquí ganando este compromiso, jugando como lo están haciendo y con opciones de aspirar otra vez a ser bicampeón. Ahí levantó el Puma y no es José Luis, es Humberto. No podía Monjes. Lucha por ahí, Academia Puerto Cabello. Este es Maestre, ahora es Rivas. Filtradita para meter a Monjes. Está en el área, va a meter un derechazo. ¡Monjes! ¡Afuera! No se la piensa dos veces para aprenderle, mecha echa Monjes. Tenemos 90 minutos cumplidos y le digo: la figura del partido es ese señor o ese chamo. Ahí está. El jugador Monjes, un señor delantero, Raúl. Con apenas, todavía no ha cumplido los 20 años. Bueno, importante cómo fluye Monjes. Ahí va Academia que quiere meter una estocada. ¿Qué dice? El principal saque de meta para estudiantes. Saque de meta, sí. saque de meta, lo va a apurar rapidito, sale jugando estudiantes. Esta puede ser una de las últimas que tenga el cuadro académico. Vamos a ver si la trabajan bien, Julio. Ahí va estudiantes para buscar a Alonso. Ahí está Ávila, llegó al área. Ahí está Luis. Trataba de enganchar Luis. Y es tiro de esquina entonces, va a levantar Fernández. Subieron los grandotes. Ya está Márquez, también está González, también está Trejo. Puede ser una de las últimas. Ahí va el córner de Fernández con la zurda. Va arriba, el segundo palo, el cabezazo, sacaba muy bien Rivas. La mete otra vez Estudiante en la olla. Cuidadito que queda ahí muerta. ¿Qué dice el principal? Tiro de esquina, ahora del otro lado. Es la emoción del torneo sub-20 de la Liga Fútbol Junior. Ya fue otra vez, Fernández. Va a venir el centro. Hay siete en el área estudio. Va el centro. La pelota cerrada. El cabezazo. Otro córner. Dice el principal que rozó en las manos de Humberto. Se queja, Humberto. Se quejó, pero hay córner. Ahí corren y cuidado que todo estudiante va a intentar empatarlo. Ahí va al centro, la pelota cerrada, sacaba a estudiantes. No, hubo una infracción, sí. Y va a haber una amarilla entonces para el número dos de estudiantes de Mérida, para Álvarez. Le saca la tarjeta amarilla porque lo pisa. Cuando pasa, le deja el pie, lo raspa en la espalda y el árbitro se da cuenta de la acción y lo amonesta muy bien. Y esto es una bombona de oxígeno para el cuadro de Academia Puerto Cabello que estaba ahí encerrado en su área. Va a levantar Gómez, arriba, el central. Primero con la cabeza estaba por allá, el número tres, Mallorca. Ya estamos en el final del partido. Lo gana Academia Puerto Cabello. Dos goles por uno. El héroe Monjes con su segundo gol, con ese segundo gol. Arriba Mallorca, la pelota que le queda a Rivas, la baja con el pecho, sigue Rivas, se metió en el área, lo marcan dos, lo marcan tres, sigue Rivas, gira el ocho, la pisa el ocho, sigue. La pelota que le queda a Rancés, ahora va a meter un zurdazo, el rebote es tiro de esquina, entonces finalmente tras el remate de Maestre, y otra vida más para Puerto Cabello, otra bombona de oxígeno para respirar tranquilamente, sabe que estos tres puntos están cerquita ahí. En los Guerreros del Fortín. Ahí viene el córner. Lo quiere liquidar, quiere meter una estocada. Va al centro, al punto penalte. Iba arriba, el cabezazo también saltaba Reyes. Había Oxide. Sí, había Oxide. Iba a jugar ahora David Contreras rapidito. Ya pusieron a correr. Ahí va el capitán, que ahora está jugando como delantero. El desespero de Estudiantes de Mérida. Quiere empatarlo. Si se empata, este grupo se pone caliente. Se tiró un jugador, se tiró Luque, está adolorido entonces ahí el defensor. Va arriba con las manos para buscar a Zambrano, no podía Zambrano, saque de banda y otra vez está contra las cuerdas Academia Portocabello. Cabello. Está por caer el empate, lo está luchando Estudiantes de Mérida, está la intensidad del equipo de los académicos. Ahí va, va a venir la pelota larga, ahí va con las manos arriba al área, el cabezazo, la pelota le quedaba en el pecho. Final en la Guacamaya, celebra Academia Puerto Cabello. Supo contener las ráfagas de Estudiantes de Mérida. Le dio vuelta a un partido que siempre controló, pero que lo perdía. Y ahora se queda con los tres puntos en esta primera jornada de la fase final. Va a dormir líder. Este, eh, Academia Puerto Cabello de este grupo A vamos a repasar rapidito la jornada de mañana que nos están preguntando para ir despidiendo Angostura, perdón, eh, Deportivo Petare frente a Estudiantes de Mérida a las 8 de la mañana y Academia Puerto Cabello frente a UCB a las 10 y media esta tarde se jugará la primera jornada del grupo B Angostura frente a Zulia a las 1 y 30 pm y a las 3 y media pm Caracas Fútbol Club frente al Monagas esto es en el Cocodrilo Sport Park gracias a las más de 300 personas que se conectaron Conéctense más tarde para que vean las incidencias también del grupo B. Feliz tarde. Bueno, saludamos a todas las personas que estuvieron en sintonía, a todas las personas que nos escribieron a través del Twitter. Por ahí está José. Saludos para ti, José. Saludos también para Jorge López. Saludos para Jan Marcos. A todas esas personas que estuvieron también sinué, Alcelmo también. Así que bueno, la invitación es para que ustedes estén pendientes del canal de la Liga Fútbol, porque ahí estarán transmitidos todos los partidos. Hasta luego, mi gente. Chao, chao. Feliz tarde.